Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya listos para la sesión? Buenas noches. Bueno, les mandé un archivo por el WhatsApp, que es el que vamos a ocupar para la sesión de hoy. Bueno, entonces yo espero que lo hayan que lo hayan bajado sin ningún problema. Ese es el que ustedes pueden ocupar a la hora de que estén eh, haciendo alguna practiquita, ¿verdad? Y pues vamos a, a ver un tema bastante útil, en el sentido de que, pues, eh, les va a servir para lo que es proteger sus libros, etcétera. <laughs> y hojas, ¿verdad? para que su trabajo no lo anden, digamos, traveseando ahí alguien que no tenga que ver. Bueno, vamos a compartir esta pantallita. Y pues acá el tema que vamos a ver se llama protección de libros en Excel, ¿verdad? Y eso está, si ustedes lo ven, en la plataforma. Ah, uh, está acá, mira. Se llama Seguridad de los Libros en Excel, parte 1. ¿Por qué parte 1? Porque lo vamos a ver en dos sesiones, o sea, ahora y mañana. Entonces, eh, para explicarlo bien y por el tiempo también. Bueno, entonces, acá, eh, con lo que es en seguridad de libros, ¿alguien ha oído hablar de eso? A ver, ¿qué hemos oído hablar? Si se le puede poner seguridad a un libro, etcétera le permite poner una contraseña para que no puedan acceder sin eso para ver los datos. Ah, correcto. La idea es de que lo miren solo el que tiene permiso, ¿verdad? Y no cualquiera ahora. Eso es bueno, ¿verdad? Porque realmente así evitamos varias cosillas. A veces es... hay gente que no tanto le interesa ver los datos, sino que más que todo, curiosidad. Y ver que copias y peligroso, ¿verdad? Te pueden borrar algo. Bueno, entonces mira, en Excel, lo importante es esto, que si vas a poner una clave, mmm, no se te olvide, ¿verdad? Porque ya sabemos qué pasa con las claves olvidadas. Ahora, eh, en, la, en la plataforma es el objetivo 3.1. En el manual está en la página, ya te voy a decir, viendo el índice, ¿verdad? Estamos, vamos a ver el punto 13 y el 14. eso está en la página 91. Le das clic y aquí está. Mira. Proteger archivo contra de Excel con contraseña. Eh, y pues ahí te explica eso. Entonces vamos a, a chequearlo acá. ¿verdad? El archivo que les mandé debe ser algo parecido a lo que están viendo en pantalla. ¿Lo logran ver? Sí. Vaya, entonces vas a tener los trabajos de Excel, ¿verdad? Y acá el primero que vamos a ver es el que tiene la marca en amarillo. Esto es que le vas a poner una clave de apertura al archivo. ¿Qué quiere decir? Que alguien cuando lo abra, para cuando lo quiera abrir, ¿verdad? El Excel le va a decir: Este archivo está protegido, ponga la clave. Si la conoces, te lo abre y te lo muestra. Y si no, pues ya sabes qué pasa, te lo cancela el, el proceso de ingreso. Vaya, acá hay varios niveles mira de protección eh, hoy vamos a ver eso eh, los que están eh, con los que están en amarillo que es la protección de ponerle clave para abrirlo okay. y la otra vamos a ver es que se puede abrir en modo solo de lectura o sea lo puede haber pero no te le va a hacer ninguna modificación. Si lo quiere grabar, te va a sacar una copia del archivo. Es un cómo guardar cómo. Y también vamos a ver, si el tiempo no alcanza, la protección de una hoja. Entonces, eh, de ahí también tenés otro tipo de protección, que es rango. Proteger el rango es proteger una, un pedazo de celda. Digamos lo que estoy marcando acá, mira. Eso no te lo pueden borrar. Lo demás sí. O lo que has marcado, si te pueden editar y lo demás, no, como querrás. Y luego la protección de estructura. La protección de estructura es que nadie te puede borrar estas hojas, las fichas, mira. Nadie te puede borrar esto. Ni, ni estructura. ¿Qué es estructura? Es eso, fichas, columnas, filas. O sea, no te pueden tocar el libro, o sea, eh, ni agregártelo, ni nada. Eso es bueno también, ¿verdad? Entonces vamos a ver la primera. Protección de apertura de un libro. O sea, contraseña. Entonces venís este, sobre este mismo libro, venís y a este mismo libro le vas a poner una clave. Okay. Este libro va a venir a caer acá, mira. O sea, este libro está en su carpeta, ¿verdad? Eh, y para evitar cualquier cosa, este libro lo voy a venir a poner aquí, mira. En el escritorio. ¿Estamos? en el escritorio. Okay. Lo abrí, tengo una carpeta y como ya está hecho, le hice unas modificaciones, trabajé, lo terminé y hoy le voy a poner clave. Entonces lo que tengo que hacer es, hay dos métodos para poner clave. La primera sería esta, mira, verificar si el archivo tiene algún nivel de protección. Eso es en archivo, información y al darle clic en información sería así, mira, menú archivo, información acá. En esta pestaña que te dice proteger libro, esto le das clic y acá están dos diferentes maneras de proteger el libro, ¿verdad? Cifrar con contraseña. Ojo, cuando el libro ya existe le das clic ahí y le pones la clave 1 2 3, Clave de contraseña 1 2 3. Esto de cifrar con contraseña es la contraseña de escritura. Como ya le puse una modalidad de contraseña, de, de protección, aquí me sale, mira, y me dice esto. Se requiere una contraseña para abrir este libro. Lo que me está diciendo es eh, que ya puse una contraseña de apertura. Ok, eh, ahora es okay, que y regreso al libro. Este libro le tengo que dar guardar. Pero si le doy guardar, ¿qué va a pasar? se va a proteger el mismo con la clave, y démosle para guardar, mira, pero este libro está en esta carpeta, mira, aquí está, aquí está, estamos, entonces, es el original, vaya, ok, si yo vengo y este libro lo cierro, mira, tengo que trabajar en la carpeta, ve, aquí está, ve, la 13. mira, si yo lo abro, me pide la clave mira uno dos tres y ahí si sí me deja voy a cerrar el otro libro que tengo abajo porque siempre que te pide clave te mira el otro libro vale ok este libro ya existe vine y le di archivo información en donde dice proteger clic y acá le di cifrar con contraseña y aquí la puse si sí, la voy a cambiar, que en este momento la voy a cambiar. No sin antes de mostrarte qué pasa si escribís mala contraseña. Mira. Dos clic. Y escribiste mala contraseña. Vale, como la escribiste mal. Ta, ta, ta. Mira, la escribiste mal. Él no te va a dejar pasar. ¿eh? No te va a dejar pasar. Te deja el Excel abierto ahí y no te deja pasar el libro. ¿eh? Le voy a quitar la clave. ¿vale? ¿Cómo hacemos para quitar la clave? Va, vale, acá, como lo estoy abriendo, tengo que ponerse, la verdad. Va, vale, uno, dos, tres. Ok, ya acá abierto el libro, le voy a quitar la clave. ¿Cómo hago? Me voy donde la puse, a archivo, información, proteger libros, cifrar con contraseña, y aquí donde está escrito esto lo borro, eso lo borro. ¿verdad? Entonces, la clave que estaba anteriormente la borré, le di aceptar. Ah, le doy guardar de una vez, ¿verdad? Y sigo trabajando. Cierro el libro. Bueno, después de que cierro el libro, vengo y lo abro nuevamente. Y hoy sí te lo abre. Hoy lo abre. Pero no te pide clave, pues sí, como no se la habías puesto. Vamos, entonces venís y ¿cómo ponemos clave? Archivo, información, proteger el libro, cifrar con contraseña, escribir la clave, no voy a tiene que olvidar, 1, 2, 3 es la clave, aceptar, te la pide que la confirmes, 1, 2, 3. Si aquí le pones mal, no pasás hasta que la confirmas ya confirmada, te dice que eh, el archivo tiene clave, ahí está mira. le da guardar lo cerrás ¿Verdad? lo cerrás después lo abrís Cuando lo abrís, te pide la clave 1, dos, tres y todo bien, mira. Bueno. Se la voy a modificar la clave. Este archivo tiene clave, yo la sé, eh, me la pidió, se la di e ingresé. Hoy se la voy a cambiar. ¿Cómo se la cambio? Archivo. Información. Proteger libro, cifrar con contraseña. Entonces entro al mismo lugar y acá la clave anterior, este es, le pongo yo 2A, 1, 2, 2A, me pide confirmación, 2A, son minúsculas, Vaya, y a chévere, lo guardo, lo cierro, ¿verdad? y este es el archivo, dos clics, Perdón, licenciado, pero veo una deficiencia ahí o no sé si lo capté bien, pero cualquiera podría cambiarnos la contraseña. No, porque cuando usted, eh, si le puso, si le puso la contraseña y abrió el archivo, usted se la escribió. Entonces, o usted se la dio a alguien, solamente cuando puede ingresar, eh, la puede cambiar. Y e ingresó solamente con o sea, cuando está abierto el libro. Ajá. La okay. Sí, lo que pasa es que como estoy haciendo varios ejercicios Entonces eh, da la impresión de que como que Permite eh, cambiarlos sin sí, una confirmación Sí, okay. pero es así, o sea, si yo le puse clave eh, cierro el archivo y yo lo abro Solo la va, me va a dejar entrar al libro Intentar abrirlo es una cosa, ¿verdad? Y intentar abrirlo, va a cargar Excel y me va a decir, este archivo tiene clave. Protección. Démela y yo se la doy. Si se la doy bien, me deja ingresar. Ya estando adentro, yo se la puedo cambiar. Porque entro okay. como administrador. O sea, no, no, no tiene clave. diferentes usuarios. Excel no tiene usuarios así. Eh, mm -hmm. Si le das la clave, entras con toda la potestad. Ok. Ya hay otros sistemas de que sí. Eh, por ejemplo el Power BI este tiene diferentes bueno ahí uno uno tiene los trucos de ponerle qué, qué qué tipo de usuario es verdad pero acá no acá sabes la clave y puede hacer todo bueno entonces acá este archivo incluso vengo yo. está con los compartidos me imagino ¿verdad? porque eso es... es sí eso es otra cosa vaya eh, no, cuando venís y le das en revisar eh, bueno, cuando vas a poner clave, si se la das a alguien o tu libro está en la lista de los compartidos, este ahí te va a preguntar la primera vez, si un usuario, ¿verdad? Sí, si, ¿qué, ¿qué control vas a tener? Si le diste la clave y el control total, pero también puedes hacer un grupo, pero ahí ya es en compartido, ¿verdad? No es a entrar a abrir un archivo, sino que. Mm -hmm. Los compartidos, entendemos de que ese archivo lo van a trabajar varias personas, ¿verdad? Correcto. Entonces, ahí sí el problema es que yo lo que pude haber trabajado ahora, otro me lo pudo haber eh, ah, alterado, alterado, modificado. Mira, con los compartidos es bien complicado porque eh, en lo personal, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tuviera este archivo con trabajo colaborativo. Este, si eh, es mejor asignarle una hoja a alguien y otra hoja a alguien, porque si no vas a tener un problema. O sea, si este archivo de hoja, acá digamos de que tuviéramos seis personas, cuatro personas, ¿verdad? Encargadas de la sucursal. El de la sucursal uno va a meter su dato, ¿verdad? Uh -huh. El de la dos este, el de la tres este, el de la cuatro. Habría de a ver de qué manera en cada uno de ellos. Eh, o sea, lo, lo que yo no puedo hacer es que la misma hoja la aparezca a todos. Tengo que ingeniármela a través de una hoja acá, como de captura de datos, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Un como formulario. Ingresar. Sucursal 1. Un ejemplo, ¿verdad? Y esta, dejársela a él a, a todos, pues, al de la 1, 1, al de la 2, 2, 3, 4, 5, para que de aquí cuando ingrese, eh, por ejemplo, vaya, a, acá sería vendedor, vendedor, okay, y acá sería venta, ¿verdad? ojo, eh, si es venta 1 o venta 2, y de alguna manera yo este foro, este dato de acá, el que está en color amarillo, y el dato que está en color celeste, pasarlos acá okay. acá, ¿verdad? acá y eso sería a través de alguna función y alguna macro grabada algo así pues o sea capturo los datos aquí donde dice ho hoja 2 porque solo al de la sucursal 1 le di eh, el, acceso. El, ajá, acceso a esto el de la sucursal 2 o sea esto sería ese 1 ahora sucursal 1 el otro sería el otro sería S2, verdad. Entonces yo lo peor que puedo hacer es darle acceso a todo esto a, a todos. Ajá. No, eso no. Es que. No lo recomienda. No, lo que sí, pasa. No, porque es que, la verdad que sí es bien, bien confuso porque. Sí, por error Ajá. alguien se puede equivocar, pues. Ajá, Entonces, o sea. y la otra es que te van a comenzar a cambiar formato. Este te lo va a poner así, mira. El otro te lo va a poner. Al, al ver que uno ya lo puso de un color, el otro te lo va a poner así. ¿ve? O sea, eso. Ah, aquí con nuestros paisanos, eh, o sea, en todas partes, cuando la gente mira eso. Entonces, eh, una de las teorías, y no es teoría, sino que es una de las reglas de la normalización de la base de datos, es limitar al mínimo los errores. Y la otra es presentar al usuario solo lo que necesitas presentar. Por ejemplo, si yo solo quiero que me. Que me ingrese datos, o sea, eh, o sea, que le doy un formulario de ingreso. De esto, ¿qué necesita saber él? Nada, solo me, me sí, da este claro. ingreso y este ingreso se va para acá. Es más, fíjate bien, de que lo que yo, lo, lo que yo podría hacer es que podríamos ser tan buenos de presentar esto así, mira. Vaya, bueno, un ejemplo, ¿verdad? Si estamos hablando de la sucursal 1 y él va a ingresar, lo más que puedo hacer es, es hacerle un preliminar, ¿verdad? De, que, de uh -huh. que si él va metiendo a Juan, que aparezca que aparezca Juan, ¿verdad? Así, ¿verdad? Pero si te das cuenta, todas estas son funciones. Esto puede ser un filtro. Cuando ponga el otro nombre, Carlos, va a aparecer Carlos y así. Pero él no me va a tocar esto, donde están todos. Ya, yeah, sí. Ahí hay sí, que verdad. ¿verdad? Como te digo, en el Excel, Perfecto. yo he visto unas cosas que hasta dan miedo, ¿verdad? Porque digo yo, bueno, y esta gente tuvo creatividad y paciencia, ¿verdad? Y unas cosas bastante, <laughs> bastante bonitas, que bueno, realmente yo una vez tuve acceso a, bajé en Internet con un sistema contable hecho en Excel. No sé cómo lo habían hecho, porque era un montón de funciones y todo, pero funcionaba. O sea, ya llegar es a eso... Es demasiado complejo, ¿no? Es, ya eso es para otro nivel, ¿no? Sí, no para lo que pasa es que... ¿no? Míralo así. Miralo Yo no así. confiaría en Excel para llevar una contabilidad así tampoco, ¿no? ¿no? No, pero es que la contabilidad fíjate bien, si te das cuenta, la contabilidad en el fondo solo es un resumen de cuentas debe y haber, solo es eso un resumen de cuentas debe y haber unas se liquidan en el proceso y otras se van para balance, y el balance es un esquema, ya tenés tus cuentas de balance entonces, es así, es un filtro la contabilidad solo es un filtro realmente sí. es, un, es una gran solo, ¿qué necesitas? tres columnas, el nombre de la, bueno, el código, el nombre, debe haber, punto. En algunos ponen Segundo. un, un eh, ponen acá eh, unos resultados, ¿verdad? Como de cierres, vaya hasta ahí, pero ¿cuántas columnas necesitas para contabilidad? Cuatro. Eh, <laughs> código, persona, un, nombre, debe haber, cuatro, hasta ahí, vaya, de ahí, te, estas cuentas, las ejecutas y te vas para las de resultado, las de resultado, Todavía me acuerdo, imagínate. Las de resultados venís y, la, y las pasás a... Son diferentes formatos hasta llegar al balance. Y el balance es uh -huh. más pequeño. Ahora, uh -huh. eso se repite todos los meses. Entonces, eh, acumular mes uno y te dejarlo identificado y mes dos, tres, cuatro, cinco, seis eh, es el secreto, ¿verdad? Como te digo, yo, por ejemplo, vi, vi un contador que tenía... Un sistema contable y funcionaba y siempre ocupaba Excel. ¿Y para qué ocupaba Excel? Lo que pasa es que aquí yo lo llevo a mi manera, me decía. Estoy hablando de para los resúmenes, ¿verdad? Ok. Bueno, digo yo. Pero la verdad es que, mira, eh, te sale mejor comprar un sistema contable que te da exportación de datos a Excel. Y allá en Excel manipulas todo. Pero tu sistema contable eh, ya completo no es, no es caro, dos mil dólares, vale. O sea, y te va a durar no sé cuánto, ¿verdad? Digo yo, pero es que el Excel, sí, no, no, el Excel no es para manipular sistemas, es para manipular datos. Claro. Y la otra es, ¿quién te le va a dar el mantenimiento? Digamos que llegaste con Excel a hacer ese proceso amplio. ¿Y quién te le va a dar mantenimiento? O sea, el día que ya no ya, ya no esté el, el, el genio que hizo eso, ¿qué va a pasar? Sí, o saltar una fórmula y ver un, un fallo de error contable de es... Sí, nadie bueno, te lo va a arreglar, o sea, va a ser una pesadilla, ¿verdad? Licenciado hacer... entonces... si van a ir los compañeros, no van a. Bueno, entonces estamos. Gracias. Vaya. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tenés la clave del archivo, puedes cambiar todo lo demás, inclusive hasta quitarle la clave. Esto es bien complicado, por eso no puedes darle la clave a todos. Bueno, mira, este archivo ya existía y decidí yo acá. A través de información, proteger y lo cifré con contraseña. Vaya queda. Si yo no lo quiero ya con contraseña, se la borro. Acá mismo. <laughs> y ya no tiene. Ojo, ojo. Hay que guardarlo, ¿verdad? Ya no tiene, mira. No tiene contraseña. Vaya. Ahora, para no arruinar este, voy a sacar una copia de acá de esta carpeta y la voy a poner en el escritorio, ¿verdad? Para que me quede el original allá, no voy a hacer. Este archivo no tiene clave. Estamos, no tiene clave de apertura, porque es lo que estamos viendo. Vaya, ¿sí? No tiene clave de apertura. Ahí no me pidió clave de apertura. Eh, si te das cuenta, vamos a ponerla de otra forma. Vaya, suponete que este archivo es el original y obviamente está acá, ¿verdad? Este que estoy moviendo. Pero venís y te quieres quedar con el original y tenerlo por ahí en tu USB y seguir trabajando con clave o se lo mandas a alguien con clave la puedes poner así también, mira, archivo guardar como elegí la carpeta en este caso lo voy a yo sobreescribir ahí mismo, porque es una copia, recordemos es copia, dos clics y en el escritorio como ya en el escritorio tengo este ¿verdad? ¿verdad? el mismo ¿verdad? le voy a dejar el mismo nombre pero acá donde dice herramientas, abajito este es el cuadro de diálogo de guardar como. Le dejamos el mismo nombre, solo le dijimos que va a estar en el escritorio. O escoger otra carpeta, si querés, ¿verdad? Guardar como es sacar una copia, ¿verdad? Pero acá le voy a modificar las características. Herramientas y opciones generales. En opciones generales le das clic y acá te sale así, mira. De apertura. 1, 2, 3, en el de apertura estoy, mira. Aceptar y te pide que la confirmes. 1, 2, 3, en el de apertura. Vaya, y después le decís guardar. Y te va a preguntar, ¿va a sobreescribir el que está? Y yo le voy a decir que sí. Vaya, y ya lo guardó. Lo cierro, es este, ¿verdad? A este lo abrí, le puse la clave. A través de guardar como y sobre sobre él. Vaya, vale, entonces ahorita si lo abro, él tiene clave. 1, 2, cuatro. No me va a dejar pasar. Vaya, vale, cierro Excel. Lo vamos a abrir ahora bien. 1, 2, 3. Enter. Y hoy sí me deja pasar. Vaya, vale, estando acá, si te das cuenta, en información, te dice que tiene una clave de escritura. Vamos. Vaya, este tiene clave de apertura, perdón, de apertura. Ahora vamos a ponerle una clave de escritura. O sea, una cosa es abrirlo y otra cosa es que yo lo pueda modificar, porque aquí si yo quiero borro. ¿eh? Vaya, ok. Entonces venimos y le vamos a dar a archivo, guardar como, escritorio, y volvemos al mismo lugar, ¿verdad? Lo vamos a sobreescribir. Va estando aquí, estando aquí en el mismo lugar de herramientas, opciones generales, te salen a dos, ¿verdad? La primera, que es la de escritura. Si querés, se la borras o se la cambias o la dejas. Y la de, eh, la de apertura, primero. Y la segunda es la de escritura. Acá le voy a poner 2A. 1, 2, Mejor va a ser así. 1, 2, 3 arriba y aquí 4, 5, 6. ¿Estamos? Vaya, la de escritura es la que acabo de poner, que es 456. Y me vuelve a preguntar la de escritura, mira, 456. Bueno, y hoy viene guardar y lo va a sobreescribir. Me va a decir, mire, lo va a sobreescribir. Sí. Vaya, ok. Y lo cierro. Y es este. Tiene dos claves ahora. Dejarme abrirlo. Uno, dos, tres. Enter. Y hoy me pregunta, mire, eh, quiere acceso solo de vista, lectura o lo va a editar. Vaya, y yo si le doy la contraseña incorrecta, mira, ¿Eh? vaya, no, si no le doy la clave correcta, él no me deja abrirlo para escribir. Entonces, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Solo darle como lectura, mira. Vale, entonces el problema de darle como lectura es que aunque creas que estás borrando o editando, mira, realmente no estás trabajando sobre él. Mira, arriba te dice solo lectura, no estás trabajando sobre el que está aquí, ¿ve? El original, ¿verdad? Sino que el original entraste porque tuviste una clave pero la de escritura no te lo, le dijiste que solo lo vas a leer obviamente yo ya de travieso ya le borré algunas cosas mira como buen usuario bueno entonces venís y si lo cerrás ya te lo que va a pasar si lo cerrás te va a decir él mire va a guardar los cambios si le decís que no está bien pero si le decís que sí él no te va a dejar copiar sobre el archivo. Él te va a sacar otra copia, mira. Otra copia porque, pues sí, se supone que le hiciste cambios, ¿verdad? Entonces, para que no perda esos cambios, te va a dejar sacar copia. No es el archivo. Entonces no tiene mucho sentido, ¿verdad? Bueno, ahora, si le dijiste que no vas a guardar los cambios, no hay problema, no te dejo pasar. Eh, tu original va a estar aquí. Si le quisiste sacar copia, pues ahí vos vas a saber a dónde la colocaste, ¿verdad? Vamos a abrir el archivo. Hoy le vamos a dar las claves correctas. Apertura, 1, 2, 3. Clave correcta. Lectura, 1, 2, no, sería 4, 5, 6, ¿verdad? 4, 5, 6. Y hoy sí, ya me dejó ingresar completamente con control. Acá, si yo cambio, Mira. Si yo cambio eh, y guardo, ese ya es mi archivo, yo ya decidí hacerlo. Si lo cierro, perfecto, y lo vuelvo a abrir y le vuelvo a dar las claves, ahí va a estar el cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ahí van a estar los cambios, mira. Vaya, entonces, estando así, tenemos... Eh, clave para abrirlo y clave para eh, modificar o sea de lectura escritura vaya venís y querés quitar las claves vaya para para modificarlas y para quitarlas donde lo hiciste lo modificas la de apertura la podés cambiar eh, a través de la opción de información protección de libros y es esta mira acá si querés, se la quitas o se la cambias o se la modificas. Vaya, ahí. Pero la de lectura y escritura eh, va a ser a través de guardar como. Y te tenés que ir a la carpeta donde está el mismo archivo, ¿verdad? Y estando aquí donde las pusiste, en herramientas, opciones generales, fíjate bien, aquí ambas, si no querés una, la señalás y la borrás ¿verdad? Y si no quieres las dos, las señalás y las borras, mira. Las borras. Y luego aceptar y guardar y se va a sobreescribir. Y la única sobreescritura que va a haber es que va a ir sin clave, mira. Uy, esto lo cierro. Y este archivo, como lo acabo de sobreescribir, sin contraseña de lectura y de apertura. Lo abro y ahí está, plano, mira. Y puedo hacer modificaciones. Es más, voy a copiar este formato de acá, ¿ve? ¿Estamos? Vale, entonces, ponerle clave de apertura de dos maneras. Dependiendo si está nuevo o no. Vale, pero vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, vengo y abro un nuevo, un nuevo libro, mira. Archivo, cerrar, cierro Excel el libro que tenía, voy a abrir un nuevo libro, mira, y acá pongo hola, y digamos que este es mi trabajo, ¿verdad? Hola, mira. A esto le voy a le voy a guardar el libro, es el libro 1, ¿verdad? No tiene nombre. Y le doy control G, ¿verdad? Y en control G, ya sabes qué pasa, mira. En control G tengo que elegir, o sea, el libro, pero vengo yo y le puedo decir antes de esto, decidir qué quiero ponerle clave. Entonces vengo y, como lo voy a guardar, ¿verdad? Puedo venir y le digo archivo, información, proteger el libro, cifrar con contraseña y le digo 1, 2, 3, la clave, ¿verdad? Me pide confirmación, 1, 2, 3, la clave de apertura y hoy le digo guardar. Aquí voy a guardar. Y en el escritorio se va a ir a guardar. Y ahí se va a llamar Trabajo con mayúsculas. Con clave. Mira, en el escritorio y se va a llamar trabajo con clave. Va, ok. Mira, está guardado. ¿Verdad? Porque le acabo de dar guardar. Y por ahí por ahí va a estar arriba. Está, aquí está. Trabajo con clave. ¿eh? Dos clics. Y me va a pedir clave. 1, 2, 3. Enter. Y aquí estamos. Entonces, cuando el libro es nuevo, eh, le pones la clave primero. Aquí ve, le pones la clave y le da guardar. Cuando es nuevo. Ahora, como ya existe la clave, entonces venís, se la puedes cambiar acá. Acá. Si quieres sacar una copia de este archivo. Bueno, si, lo, si sacas una copia vas, va a llevar la clave, ¿verdad? Pero si la querés hacer la copia le querés poner otra clave o, la, o modificarla, entonces es, es la opción de guardar como. Veamos. Archivo con clave, control C, V. Está arriba, mira. Le saqué una copia a través de, de control C, V. Dos clics. Ahí está. ¿ves? Es una copia. Uno, dos, tres. O sea, aquí no creas que con copiar se te va a olvidar la clave. Acá... Clave es clave, verdad? Vaya. Entonces este archivo tiene clave. Estamos. Ahora vamos a ver. Vamos a ver este tema, mina. Esto. Ya vimos eh, ese. Ya vimos este. Protección de apertura de archivo. Clave de apertura. Ya vimos protección de clave de lectura. Vaya. Hoy vamos a ver. Clic. Esto, mira. ¿Cómo proteger protección de hoja? Una hoja. El libro tiene tres hojas, mira. Hoja 1, ventas y análisis. Si yo me voy a ventas, por ejemplo, ahora. Me voy a ventas y en la hoja ventas, sobre la hoja ventas, yo configuro una protección tipo hoja. ¿Cómo hago? Bueno, mira. Acá te tenés que venir al menú de revisar. Estás en la hoja que vas a proteger. eso se llama hoja activa. ¿verdad? La hoja activa es a la que le hemos dado clic. De todas maneras, si yo me paso a otra hoja y tengo los menús, verdad? Estoy sobre el área activa, sobre la hoja activa. Vengo y le doy a revisar y me voy al grupo de proteger. En el grupo de proteger Aquí hay varias cosas. Aquí está el de compartir libro, mira, pero eso se hace de otra manera. Pero aquí tenemos las protecciones y vamos a trabajar con la primera. Mira, proteger hoja. Si te das cuenta, ahí te dice que va a proteger la hoja. Cuando le das clic, acá lo primero que te pregunta es la clave. Entonces le vamos a decir que la protección de la hoja es 1, 2, 3. La hoja, no el libro de Excel. O sea, cuando abre el libro de Excel no, no tiene clave. Pero cuando quiera editar, o sea, modificar esta hoja, sí va a haber clave. ¿Verdad? Y todo lo que tiene cheque de este listadito que está abajo es lo que se me permite hacer. ¿Ya? Entonces, a mí se me permite seleccionar celdas bloqueadas y celdas desbloqueadas. O sea, en otras palabras, seleccionar cualquier celda. Sí lo puedo hacer. Solo eso. No puedo hacer formato de celdas. Ni menos insertar, ni menos eliminar, ni celdas, ni columnas, ni poner hipervínculos, ni ordenar, ni nada de eso. Mira, lee este listado. Solo lo que tiene cheque te permite hacer y la clave es 1, 2, 3. Okay. Vaya, mira, y me la vuelve a preguntar, 1, 2, 3. Entonces, yo ahorita estoy en modo dueño o administrador, como la quieras decir, de la hoja. Entonces, yo puedo hacer a diestra y a siniestra. Ahorita, en este momento, mira. ¿Qué pasó? Ya está habilitada la protección. Entonces yo lo único que puedo hacer solo es seleccionar, mira, seleccionar, ve. Si yo quiero borrar, ve, nada. Si yo quiero nada. Y si te das cuenta hay un montón de cosas arriba grises. No puedo poner formatos, no puedo eliminar columnas, mira, no puedo insertar columnas. Es más, si yo si le digo que voy a esto lo marco, le digo control c y lo quiero pasar a la par y le doy control V. No se puede, mira. No puedo ni borrar filas, mira. No puedo ni insertar nada, ve Estamos. Vaya, en esta hoja de ventas, en ventas, pero, pero, en la hoja que está a la par, sí. Sí, pues como esa no la he protegido, ¿verdad? Este protege hoja. Estamos. Vaya, ok. Ahora. Si esta hoja ahorita está en modo de protección porque tengo todo gris, si yo me voy al menú revisar, cuando está en modo de protección, el botón cambia a desproteger. Si le digo desproteger, me pide la clave para poder desproteger la hoja y es 1, 2, Y hoy ya me dio chance, le quitó la protección, le retiro el sello, ¿verdad? La barrera y hoy sí, yo ya puedo hacer a diestra y a siniestra, mira. Y puedo cambiar el formato, ve Puedo, y además ya están todos los botones habilitados, ya no hay nada gris, mira. Botón derecho, ya puedo eliminar e insertar, ve Columnas y filas. Vaya, ahora, si esta misma hoja la quiero volver a proteger ahora, bueno, entonces activo la protección. Sería revisar. Y como está desprotegida, el botón cambia a protegido. Mira. Proteger. Y ahí está el detalle, ¿verdad? Que te va a pedir clave. Vale, digamos que ahorita eh, esto lo guardo. Cierro el archivo. Lo, me fui y vine el día siguiente. O alguien lo abrió, lo va a abrir ahorita. Mira, ese es el último cambio que tengo. A revisar. Y ahí dice proteger hoja. Entonces ahorita si yo le doy clic, borro, mira. Entonces tenés que protegerla. ¿ve? Le das clic en proteger. Uno, dos, tres. Y aceptar. Uno, dos, tres. Y aceptar. Vale, esto lo guardo. Esto está en gris, mira. ¿Ya? No puedo hacer nada, ve. No puedo borrar. Vale, está protegida. Ok, lo cierro. Lo cierro. Lo abro nuevamente. Estoy en la hoja, ventas, y está en gris. O sea, alguien vino y abrió este archivo. Eh, y él no puede hacer nada, solo puede, solo puede ver. Pa, ni siquiera ordenar puede, mira nada. De ahí lo que puede hacer son cosas de maquillaje, pero igual no... no. No, los datos que estén aquí, si hace alguna modificación, no los va a poder grabar en este archivo original. Va a tener que sacar alguna copia. Vale. Ahora, ¿qué pasa si viene y le decís, mira, si quieres hacer algún cambio, te voy a dar la clave? Ah, entonces ese ni dudes que va a venir a hacer esto. Revisar. Como está protegida, y le mandaste la clave por WhatsApp. Desproteger y le escribe 1, 2, 3. Y hacer cambios aquí. Mira. ¿Vale? Y hacer cambio. Ah, estamos. De ahí viene, lo guarda. Lo cierras, te va, viene, abre al día siguiente el archivo. Estamos hablando de ventas. Y en revisar, mira, proteger hoja. Quedó desprotegida ahí está el detalle, que si se la diste ya estuvo entonces este es bien complicado porque tienes que estarle poniendo eso proteger, desproteger, proteger desproteger, proteger, desproteger vaya, vale, hoy vamos a hacer eso, mira la hoja va a tener clave de protección y le voy a decir que, que, ojo, ahorita tiene clave de protección, ¿verdad? uno, dos, tres ¿Verdad? nadie puede borrar ni nada ¿verdad? hoy sí le voy a decir que puede ingresar formatos, o sea, poner esto de colores no puedo, mira, eh, no puedo y puedo eh, eliminar o ingresar columna y por lo mismo fila, ¿ve? Eh. puedo, ¿ve? Eh. ¿estamos? vale, ok, ahorita entonces vamos a a revisar desproteger hoja uno, dos, tres obviamente después la voy a proteger, ¿verdad? Desproteger, hoja Y mira, puedo hacer todo, ¿verdad? Pero el punto no era eso, sino que el punto era proteger y darle chance que me inserte algunas cosas. Bueno, le digo proteger, le voy a poner la misma clave: 1, 2, 3. Pero antes de terminar la clave, le elegís aquí qué cheque querés. Por ejemplo, vaya, yo quiero que, bien, quiero que pueda ocupar el autofiltro para que no le cueste buscar. Solamente eso, solo el autofiltro, De ahí no quiero que me borren ni nada. Y la protección es 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, mira, está desprotegido. Hoy sí puedo hacer control shift L, mira. Ah, desproteger. 1, 2, 3, le tengo que decir desproteger. Y hoy sí puedo. ¿Qué puedo? Trabajar entonces acá vos le vas a estar diciendo a través de proteger qué querés ¿verdad? por ejemplo ahorita digámosle que eh, igual autofiltro y ordenar solamente eso, autofiltro y ordenar y con clave de 1, 2, 3 1, 2, 3 y esto lo guardo lo cierro y aquel llega y lo abre Y él no puede. Mira, está, está deshabilitado. Mira. La hoja venta. Está deshabilitada. Si él quiere poner el autofiltro, cómo se pone el autofiltro, datos. Y sería autofiltro. Este no se puede. O en la cabecera. Control Shift L. No se puede. Mira. Ni puedo ordenar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Revisar y desproteger uno dos tres enter y hoy ahí ya puedo hacer lo que necesito entonces con proteger y desproteger eh, es así cuando el libro está desprotegido y lo proteges le decís que va a qué vas a dejar habilitado y que no esto está aquí ya. Que va a. Si, en el video que ustedes van a ver, eh, casi todos estos están habilitados. Eh, me refiero al video de la plataforma. Acá, mira. En material de apoyo habla un poquito, pero por si lo ven, ¿verdad? Pero si le va a dejar todo habilitado, entonces estamos fregados, pues, porque ya no estás protegiendo la hoja, entonces mejor no la protejas porque le has dejado casi todo que lo pueda hacer, ¿verdad? La idea es no tanto. Bueno, ahí cada quien eh, es el dueño de eso. Acá le da guardar. ¿verdad? Siempre hay que guardarlo. Y lo abrimos y lo cerramos otra vez. Y vamos a ver este volado. ¿Con qué quedó? Vaya, vale, mira. Eh, no tiene, tiene protección. Entonces, ya sabe ¿verdad? Si se la quieres quitar, eh, revisar, desproteger el libro y ya está desprotegido. Le da guardar y ya estuvo. ya le quitaste la protección. Vámonos a, a, a archivo, información y aquí no hay niveles de protección. Aquí también le puedes dar clic, mira, y te va a proteger la hoja. O sea, mira, cuando elegís una hoja y te vas al menú archivo, estás en esa hoja. Escape. Okay. ¿Ya? ya vas a ver, voy a agarrar la hoja de análisis y me voy al menú archivo. Y le digo a uh, menos información, protección y protección de hoja actual. Por eso te dice actual. Mira, estoy en esta. Entonces, lo mejor es de un solo, ¿verdad? Entonces, eh, estamos con lo de escritura y con la protección de apertura o cifrar con contraseña, con la de abrir como solo lectura que te da chance de sacar eh, copia, ¿verdad? Si haces cambios. Y con proteger hoja. Si son tres hojas, tenés, puedes dejar de protección a las tres, a una a, o a dos. Ahí ve. Eso es cosa de cada quien. ¿Estamos? Sí. Vaya, ok. Y viendo en la plataforma. ¿verdad? En la plataforma uh, no vas a tener laboratorio ahorita. Mira, eso es este tema que hemos visto. Si le da siguiente, va a aparecer la grabación mañana. Si le da siguiente, va a los foros, pero eso no lo hacemos. Lo que aquí preguntamos, si le da siguiente, debería venir un laboratorio. No viene un laboratorio porque eh, continuamos con esto. ¿verdad? Esto está en dos, en dos partes. Falta la protección de escritura y la protección de rangos. Y marcarlo como final, ¿verdad? Mira. Ahora, después de mañana, sí, ya viene un laboratorio. ¿Estamos? Sí. Vaya, este, miren, déjenme chequear. La vez pasada, por un problema que tuvimos quedó un tema pendiente no pendiente porque por ahí más o menos pusimos un video pero déjenme chequear es dos clic clic acá y es el de validación personalizada se recuerda sí en validación personalizada quedamos el de validación básica no cuesta, pero en el de personalizada sí. No es que no cueste, sino que no, no lo vimos. Vaya, vale, mira, voy a evacuarlo en estos, en estos tiempitos que me quedan y voy a pasar lista. Vale. En validación de datos personalizada, reforzando el tema, es este. Mira, va a comenzar todo desde la columna, desde la fila 5, ¿te das cuenta? De las 5 para abajo. Entonces, esto. Estas fórmulas lo que van a hacer es esto. Mira, caso 1 es lo que aquí te dice. En el caso 1, todos los códigos deben empezar con el siguiente prefijo. Prefijo es, es, es lo que inicia, ART-, porque son artículos 1, 2, 3, 4 y así, hasta donde tengas, ¿verdad? Entonces, lo que yo escriba aquí, digamos, uh, yo puedo tener servicio-01. Ah, y ahí dar capacitaciones servicio-02, pero a mí me están diciendo que ahí tengo que poner ART, o sea, artículos computadoras, ¿ya? Lo que dice servicio no debe ir, a eso se refiere prefijo, mira. O sea que yo como empresa en este en este ejemplo vendo artículos y servicios, ¿ya? Entonces, artículos son producto, para acá tiene que ser ART. Nadie me va a meter en este en este lugar lo que sean servicios, ¿correcto? Vale, sería así, mira. Esta, la validación personalizada es poner una fórmula en donde, bueno, mira, ya copié la fórmula. Eso está aquí en el portapapeles, mira, aquí, mira. Va, vale, estamos. Vas a marcar el dato donde vas a poner la personalización de tu validación de datos. Te venís a datos, te venís a validación. Y en validación no agarra los primeros, sino que agarras el personalizado. Y aquí donde dice fórmula, pegas esa fórmula. O sea, se digita, ¿verdad? Pero como está bien pequeño, yo más que todo trabajo con las fórmulas aparte, las copio y las pego aquí. Cuando llevan varias cosas. Va, vale, mira. Esa fórmula va a actuar sobre este rango y solo te va a permitir ingresar las palabras ART- y cualquier cosa. Y aceptar. Bueno, mira, si yo pongo la letra A, no me deja. Si pongo la B, no me va a dejar. Hasta que pongo ART- ahí sí me dejó. Pero se supone de que iba a poner ART-01, ¿verdad? ART-02 y así sucesivamente todos los artículos. Si pones cualquier cosa, no te va a dejar. Tiene que comenzar con palabras que las cuatro letras iniciales sean ART. Si vos querés que lo que comience en A5, A5, tenga un prefijo que diga producto, entonces contar cuántas palabras dice producto, siete o ocho, y en vez de cuatro, poner siete u ocho. ¿Estamos? Y va entre comillas acá ART porque es texto. Izquierda es al inicio, si te dice, mira, pasa a que todos los... Los textos que ingreses aquí comiencen con A. A izquierda, uno, y letra A. Así, de sencillito. ¿Estamos con esto? Sí. Vaya, ok. Vamos a este caso, mira, el dos. Caso dos. Todos los códigos deben tener seis caracteres y deben terminar con la letra C. Vaya, entonces estás midiendo que tus códigos de aquí tengan seis caracteres, seis caracteres igual, ¿verdad? Venía, marcas el rango, te venía validación personalizada, te venía fórmula, o sea, personalizada y en fórmula pegas la fórmula. Va, esta fórmula qué dice, mira, la, la función Y contempla que la tiene, tiene, es así. Mira, la Y se divide de dos partes. Puede tener varias validaciones o eh, funciones lógicas. Por ejemplo, largo, esto que está acá, que la celda que está en lo que escribas en B6 sea igual a 6. Todo lo que escribas aquí, mira, en B6 tiene que medir igual a 6. La Y indica que todos los criterios se van a cumplir. Tiene dos criterios por la separación de la coma. El primer criterio es que sea igual a 6. Y el segundo criterio es que derecha, B51, lo que te está diciendo es que todo lo que esté en esa celda a la derecha, o sea, al final, el, el último espacio, eso sería 1, el último espacio debe ser igual a C. ¿Estamos? Vale, entonces acá, si ya la pusimos, veamos si ya la pusimos la validación. No, aquí está. Vale. Aquí solo te agrega datos de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero al final debe ser 6. C. 1, 2, 3, 4, 5, C. Eso sí te lo deja. 1, 2, 3, 4, 5, C. Te lo deja porque se puede poner duplicado. No hay problema. ¿Estamos? Vaya, y si pones la letra A, no te deja, porque dice que... Ah, bueno, dice que los largos tienen que ser igual a 6. Veamos. Quizás solo marqué una, vamos a ver. No marqué todo el rango. Vale. Ok, tiene que ser todo el rango, ¿verdad? Vale. Estamos... Entonces, si te dicen, mira, vas a permitir datos de 10 dígitos. Y, o sea, pone B6, B5 igual a 10. Y todos deben terminar con la letra AX. Pone 2. ¿Por qué? Porque derecha es al final y son dos caracteres AX. Mira. Estamos, ¿verdad? Vale, te voy a explicar esta, mira. La O. Estamos con la función I. Y. y es que ambas se deben cumplir largo de 6 y terminan con AX. Vale, hoy te voy a explicar lo que es la función O. Mira, la función O eh, no, no la han visto, o sí. Mm. No. Eh, sí, bueno, está un poco complicado porque vaya, la O es así. La O es que con al menos un criterio que se cumpla acá, cuando ves la separación de las comas, es que lo primero que está es un criterio, lo segundo que está es otro criterio. Tenés tres criterios, puedes tener no sé cuántos criterios, un montón. Pero acá es así. Al menos uno de estos que se cumpla te deja pasar, o sea, te acepta el dato. Si se cumple uno, te acepta el dato. Porque, ojo, acá dice así, izquierda uno, es que de tu primer carácter al lado izquierdo va a ser A. Izquierda B, tu primer carácter es B. Y izquierda C, tu primer carácter es C. Porque el ejercicio dice, todos los códigos pueden empezar con la letra A, B o C. Entonces marcas esto. Te venís aquí a validación. Te venís a personalizado. Y aquí copias la fórmula, ¿verdad? Vaya, y entonces ahí qué te está diciendo la fórmula? Va, la fórmula te está diciendo de que cualquier cosa que escribas, la primera letra debe ser A, B o C y te deja pasar. Vaya, veamos. Letra A, correcto. Veamos cuál, cuál es el caso 3, ¿verdad? Ah, tienen los espacios. Vaya, letra A1 a letra izquierda B1 Letra izquierda B igual a C. Uh. Acá ya le había escrito algo y comienza desde la B5, B5. Que... Vale, vamos a ver. FF no te deja. AA. A. Ah sí, mm, espérame, aquí hay algo que falta. Aquí ¿ve? hay una, hay una. ¿Logran ver? Eh... Lick, hay un espacio. Sí, aquí hay un en espacio. En el tercer criterio. Acá. Este, esto, de, por eso es que yo lo que hago es, es probar las fórmulas, porque este validador el lugar donde se pone, bien delicado. Bueno, veamos así. Um, vale, la fórmula es esta. Mira. Ahí está. Mira. Abajo he puesto la fórmula. Ah, y es que estoy poniendo B. Y es C. ¿Se dan cuenta dónde está el error? Estoy poniendo B y estoy en el caso 2. Y está arriba está el caso 2 donde está la Y. Tiene que ser C. Okay. Estamos, entonces estamos bien. Estamos, la fórmula funciona correctamente. Solo que hay que tener cuidado donde la vamos a poner. Vaya, mira. La voy a poner aquí. Aquí la estoy probando. Vaya, mira. Todo lo que esté en C acá, la primera letra debe ser A. Si yo pongo la X, no me deja. Si yo pongo la, la Z, no me deja. Si pongo la A, sí me deja. La A sí me tiene que dejar, mira. C5 igual a A. C5, mira. C5 igual a B. O A C. Vale, entonces, de eso, de eso se trata, ¿verdad? De que. Mira. El validador funciona con A, B o C. Esto lo vamos a ir evacuando así, cuando tengamos esp espacios chiquitos. Nos van a quedar estas funciones, mira. Estas funciones que están acá, el que solo te permita. Bueno, evacuemos este rapidito, mira. Ojo, voy a trabajar en la D. En la D, caso 4, ¿verdad? En la, caso 4. Dice así: acá no voy a tener repetido. Si yo pongo la A una vez y pongo la A otra vez, no se puede. ¿Cómo se trata de eso? Vaya, él viene, esta fórmula lo que hace es esto, mira. La voy a poner acá. Entonces acá. Lo que hace es esto. ¿ve? Mira. Comienza la referencia desde la D5 y llega hasta la 16. Correcto. 16. Y luego toma otra vez la D5. Mira lo que hace. Va. Esa es la nomenclatura de la fórmula. Lo que hace es así. Lo que está en la primera celda lo busca en todo el rango. Y solo debe estar una vez. Eso quiere decir contar punto sí, si te das cuenta, tiene los criterios, ¿verdad? El rango y la condición. La condición es esta. Esta fórmula está escrita en la, para la primera casilla, que es la sí. Lo que escribiste en la casilla T5 lo busca en todo el rango. Si solo está una vez, te deja pasar, porque ahí le he dicho igual a una vez. Ok. Cuando esta fórmula baja, o sea, ¿qué es que baja? Bueno, bien fácil. Cuando vas a escribir en la otra casilla, ¿verdad? Cuando vas a escribir en la casilla cuál? ¿Mira? ¿Te, da, te, da, te da dando cuenta? ¿Mira? La casilla roja es la que se va moviendo. Cuando vas a escribir dato en la casilla roja, que es el segundo dato, ¿Verdad? ¿verdad? La A es igual a 1 falso, porque hay dos A. Entonces viene y hace esto, mira, la segunda línea tiene una A. La busca desde D5 hasta de 16, cuántas AA y encuentra que hay dos. Y entonces inmediatamente a la segunda te le pone falso, porque no es igual a 1. O sea, lo que está diciendo es esto. Lo que está en la casilla 1 lo compara y debe ser Solo un dato que debe aparecer él, o sea, solo va a estar ahí. La casilla 2 la busca y solo debe estar ahí. En este caso, si yo pongo B, mira, el segundo falso va a cambiar, mira. Se pone verdadero la A porque solo está ahí, mira. Ya vas a ver, mira. La A la busca y solo es ella. Perfecto, igual a 1 es verdadero. Ok, la B es igual a 1, es verdadero. Entonces, este así va a actuar. Él se busca en todo y si soy igual a 1, no te da ningún problema. El validador funciona. ¿Cómo funciona? El validador funciona con falso y verdadero. Mira, veámoslo. Marcamos esto. Validación personalizada. Y acá pegamos la fórmula. Y re, ojo, ojo. Tendría que ser, eh, acá tiene que ser esta. ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque estamos en las referencias de... Desde la fila 5. Vale, Ahí dice 5, 5, 5, 5. Vaya, mira. Y es así, mira. A y A. No te deja la segunda A. Mira abajo las fórmulas. La segunda A no te deja, mira. Y, Mira, se vuelven falsos, mira, cuando yo quiero insistir, mira. ¿Te das cuenta? Entonces solo me deja B. B no me va a dejar ni A abajo tampoco. Z sí, mira, A no, ¿verdad? Porque él busca el contenido de cada celda en todo y debe ser igual a 1. Ahora, si vos le pones que sea igual a 2, lo que le estás diciendo es que puede estar dos veces. Si le decís tres, tres veces. Si le decís cuatro, cuatro veces. Entonces, esto es el secreto de permitir valores únicos. Hacer una función contar sí y que te repita la celda anterior que te la busque y la anterior que te la busque y así. Y es ese truco, este. Vaya, eh, vamos a hacer el de las existencias. Tenés el caso 5, las ventas deben ser menores o iguales que las existencias. Es así, mira. Tenés las existencias, vos no puedes vender menos de 701. Pones el validador, validación de datos, fórmula, y acá sería así. ¿ve? Sería igual. ¿Qué sería igual? ¿Qué debe ser? Eh, ¿Qué debo comparar con qué? Las ventas con. O sea, sería así, ¿verdad? Sería este dato, ¿verdad? F5, menor o igual, o igual que el que está a la par, ¿verdad? Entonces, sería así. Si yo vendo 850, no se puede, porque yo solo tengo 701. ¿Ve? Si vendo 700, sí se puede. En el otro, si yo vendo 778, no se puede. Si vendo 777, sí. Entonces, la validación es fórmulas. Entonces, ¿qué fórmulas vas a ocupar? Pues eso, eso ya depende de cada quien, ¿verdad? Y estos son unos cuantos ejemplos, dependiendo de los datos, ¿verdad? Pero eh, este ejemplo bonito lo pueden aplicar el de duplicado. O sea, no te permite duplicados, solo únicos. O dos o tres, y ahí le cambias eso. Y lo que va a cambiar es el RAM. Guardémoslo estamos con eso entonces bueno vamos a tomar la asistencia me contesta presente el que esté presente y déjenme eh, abrir la asistencia <coughs> Vaya, ok, veamos. Eh, Andrés de Jesús Flores Rodríguez. Presente. Muy bien. Carmen Elena Bermúdez Humanzo. Presente. Ok. Carmen Elena Catota Quintana. Presente Lick. Muy bien. Cindy Lisbeth Méndecerón. Presente. Muy bien. David Otonel Andaverde Cruz. Presente. Muy bien. Edwin Ricardo Pérez Valdés. Presente. Muy bien. Elena Sofía Cruz. Francisco Alexander Flores Rivas. Presente. Muy bien. Gabriela María Romero Bolaños. Juan Francisco Gómez Gómez. Presente. Muy bien. Katy Vanessa Orellana Naya. Presente, licencia. Muy bien. Kiria Telizabeth Flores de Marroquín. Presente. Muy bien. María del Carmen Flores de Salinas. Mario Andreas Israel Fundes Colorado. Presente. Muy bien. Roberto Carlos Torres Juárez. Presente. Muy bien. Roy Gel López Díaz. Sergio David Vázquez Álvarez. Presente. Muy bien. Wendy Maribel Rivera Liborio. Presente. Muy bien. Wilber Adonay Escobar Solórzano. William Enrique Pineda Martínez. Presente. Muy bien. William Fernando Cabrera Montesinos. Ah, ok, William. Estamos. ¿Alguien que se quedó y no lo mencioné? Bueno, sería todo por el momento. Entonces, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.